Señor, buenos días, mi Dios. Vengo a entregarme a ti. Buenos días, Señor, buenos días, mi Dios. Vengo a adorarte a ti. Guíame en el camino, siempre cuídame a mí. Anda siempre conmigo, esto te pido a ti. Buenos días, Señor, buenos días, mi Dios. Vengo a entregarme a ti. Buenos días, Señor, buenos días, mi Dios. Vengo a adorarte a ti. El día de hoy vamos a celebrar la Eucaristía, ofrecerla por el eterno descanso de Erika Valdés, Roberto Melgoza y Agustín Melgoza, y por todas las intenciones que cada uno de nosotros tiene en sus corazones. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. En un momento de silencio pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Concédenos, Señor Dios nuestro, adorarte con todo el alma, llamar a todos los hombres con afecto espiritual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. De la carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Yo, Pablo, soy servidor de Dios y apóstol de Jesucristo para conducir a los elegidos de Dios a la fe y al pleno conocimiento de la verdadera religión que se apoya en la esperanza de la vida eterna. Dios, que no miente, había prometido esta vida desde tiempos remotos y al llegar el momento oportuno, ha cumplido su palabra por medio de la predicación que se me encomendó por mandato de Dios nuestro Salvador. Querido Tito, mi verdadero hijo en la fe que compartimos, te deseo la gracia y la paz de parte de Dios Padre y Cristo Jesús, nuestro Salvador. El motivo de haberte dejado en Creta fue para que acabaras de organizar lo que faltaba y establecieras presbíteros en cada ciudad, como te lo ordené. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos la grandeza al Señor, un canto nuevo. Que le cante al Señor toda la tierra. Cantemos al Señor y bendigámoslo. Cantemos la grandeza del Señor. Proclamemos su amor día tras día. Su grandeza anunciemos a los pueblos. De nación en nación sus maravillas. Cantemos la grandeza del Señor. Alaben al Señor, pueblo de Orbe. Reconozcan su gloria y su poder. Y tribútenle honores a su nombre. Cantemos la grandeza del Señor. Reina el Señor, digamos a los pueblos. Él afianzó con su poder el orbe, gobierna las naciones con justicia.
cantemos la grandeza del Señor. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo llegaron a donde estaba Jesús, su madre y sus parientes. Se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud cuando le dijeron: ahí afuera está tu madre y tus hermanos. ¿Qué te buscan? Él respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Pueden tomar asiento los que estamos. Y a los que nos ven de casa, un saludo, parte de la iglesia de San Francis. Podemos ver el evangelio el día de hoy, que cuando llegan a avisarle a Jesús que lo buscan sus parientes. Al principio dice sus parientes. Y después alguien le dice a Jesús, yo creo que le pasaron el mensaje a esta persona, le dice: tus hermanos. Sabemos que Jesús no tenía hermanos, en ese momento no tenía hermanos, entonces sus parientes eran pues sus primos, seguro María fue con sus familiares a buscarlo porque no lo encontraban, y cuando lo encuentra le llaman a Jesús, y Jesús lo usa ese ejemplo para decirles a ellos quiénes pueden ser ellos para él si ellos lo siguen. No es que Jesús no quiera a su mamá, por supuesto que amaba a María con todo su corazón, pero tomó la oportunidad de decirle a estas personas: si tú también quieres ser mi hermano y mi hermana y mi madre, haz la voluntad de ellos, haz lo mismo que hacen ellos y tú vas a ser parte de mi familia. Habla de una familia espiritual, no una familia de carne o de sangre, sino de espiritual. A nosotros Jesús también nos llama, como los nuevos discípulos de este tiempo, a seguir sus pasos y a seguirlo a Él. La única forma de ser sus hermanos es hacer la voluntad de Jesús. ¿Y cuál es la voluntad de Jesús? El amor, la misericordia, la compasión, el llevar el evangelio a todos para que lo escuchen, llevar el mensaje divino a todas las personas que necesitan de Dios. Y hoy recordemos que la única forma de poder ser hermanos de Jesús y hermanas, padres y madres, es hacer la voluntad también de María, que era una mujer de silencio, amorosa, de sacrificio, una mujer de espera, una mujer incluso que buscaba a su hijo cuando no sabía dónde estaba. Pero seguro María siempre guardó ese respeto por Jesús y ese espacio que él necesitaba para poder llevar el evangelio. Pongamos en las manos de Dios nuestros corazones y que el Señor el día de hoy nos invite a nosotros con todo su corazón a ser hermanos unos con otros, para poder así llevar también el amor de Dios a todos aquellos que no lo conocen. Amén. Continuamos nuestra celebración con el canto de ofertorio.
abre mis ojos, que quiero ver como tú abre mis ojos. Ayúdame a ver, abre mis oídos, que quiero oír como tú, abre mis oídos, ayúdame a oír, abre mi corazón, que quiero amar como tú, abre mi corazón, ayúdame a amar. Ora, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Recibe, Señor, benignamente nuestros dones y santifícalos a fin de que nos sirvan para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque creaste el universo con todo cuanto contiene, determinaste el ciclo de las estaciones, pero formaste al hombre a tu imagen y semejanza, y lo hiciste dueño de un mundo portentoso, para que en tu nombre dominara la creación entera, y al contemplar la grandeza de tus obras, en todo momento te alabara. Por Cristo, Señor nuestro, a quien cantan los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles, proclaman sin cesar. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
Sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestros obispos, Robert, John y Ramón, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia a todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Digamos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Nos damos fraternalmente el saludo de paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guardan para la vida eterna.
Hacemos la oración. Oremos. Vamos a rezar un Dios te salve María por todos nuestros hermanos que en este momento están enfermos en sus casas, en los hospitales y por los trabajadores que trabajan ahorita en las calles, en las tiendas, las personas que reparten el correo, los enfermeros, los doctores y por todos nosotros para que nuestra Madre Santísima nos proteja. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que al experimentar el efecto vivificante de tu gracia, nos sintamos siempre dichosos por este don tuyo, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. En la alegría de Cristo podemos ir en paz. Nuestra misa ha terminado. Peligros, lucha y aflicción. Los he tenido aquí, su gracia siempre me libró.